¿Qué es lo mejor que te puede pasar en una ciudad que estás empezando a conocer? Una de las primeras personas que me presentó Paul fue a su amigo Álvaro, quien a su vez, meses atrás, lo conoció en Plaza Toros. Este centro comercial actualmente es la alternativa más sostenible para emprendedores que buscan un local donde ofrecer sus servicios. A pesar de no conocerme personalmente, Álvaro me recibió con un gran abrazo y una vibra tan positiva que terminó de convencerme que estaba en el lugar y en el camino correcto. Bueno, yo empecé por las almohadas, todo por las almohadas. Al comienzo era vendedor nomás. Vendedor ambulante. Vendedor ambulante para mi cuñado. Yo le vendía a él las almohadas. Le dije a él, yo para estamparle, pero él no quería. Y yo no sabía nada de estampado, pero siempre me llamaba la atención, porque mi cuñado requintaba de que se demoraba un mes para entregarle un trabajo en San Carlos. La calle, el comercio informal, si tú lo utilizas como trampolín, está bien. Pero si tú te encapsulas, te cierras, te metizas ahí, es bien difícil salir. Te cuesta mucho trabajo, porque para empezar te acostumbras a no pagar un local. Te acostumbras a verlo fácil, a que te pones, ya vendes y no rindes cuenta de nada, ¿no? Pero ahí nomás quedas, pues, eso es lo malo, ahí quedas. También, teniendo un local te permite ambicionar un poco más, ¿no? Querer más, producir más, ser más, ¿no? Y yo estaba con esa idea, pues. Quería salir de la calle, no veía la hora. Y cuando comencé a tener más clientes, no te miento que me da mucho gusto porque quería salir de la calle, no sabes cuánto. Yo decía, no me voy a pasar toda mi vida. Yo he visto gente hasta ahorita, señoras que ya han tenido hijos y sus hijos ahorita siguen de ambulantes, ¿no? Entonces, sí, una cadena. Y yo decía, no, yo no quiero eso para mis hijos. Yo no quiero eso para mi vida, entonces tenía que ver. Entonces, ¿qué hice? Me concentré primero en captar clientes, atenderles bien. Segundo, botar lo más rápido que podía. Porque mientras más rápido entregaba, más rápido me pagaban y más rápido recibía otro contrato. Después conseguí personal. ¿Cómo podría yo salir del comercio, de ser ambulante? Me acuerdo que pasaba por San Carlos y lo veía el edificio grande y decía, ¿cómo no me da una oportunidad de meterme ahí para empezar ya y ya no quedarme acá afuera, el sol, los municipales que te corren, que te botan, pucha, ¿cuándo iré a iniciar? Ya tenía las máquinas. Ya estaban las máquinas, ya tenía la recubridora, la remalladora, la recta. Cuando tomé la decisión de alquilar un stand que era en Plaza Amor, yo dije, bacán, ya, tengo mi taller acá. Pero estaba en el quinto piso, ni los gallinazos pasaban por ahí. Oye, chaquera, pero una cosa. Lo único que me servía a mí era para fabricar. Más no para vender, o sea, como punto de venta, no. Solamente para fabricar. Bueno, acepté lo que en su momento la vida me estaba dando. Acá tengo un promedio de 5 años ya. Acá cuando llegué primero, llegué con esa mesita. ¿Esa experiencia? Sí, y la puse ahí. Parecía que iba a vender combinado. y ahí en esa tienda. Y llegaron, pues, llegó una señora. ¿Qué tú estampas? Sí, le digo, sí estampo. Digo. Y nervioso, porque nunca había tenido... Bueno, en ese momento, en ese tiempo, tantos clientes, ¿no? Porque nunca había tenido clientes de polo. Que me diga, oye, ve, porque estaba en Plaza Mall, estaba. Y en Plaza Mall, pues en el quinto piso, ¿quién te ve? Claro, nadie. Recuerdo que mi primer marco lo hice con palos de escoba.
con dos palos de escoba me fui a la cerrajería y lo hicieron de... Tú sabes que el palo de escoba no es muy ancho. Ya, pues cuando lo perfilaron para que sea un poquito más, se quedó delgadito. Y cuando lo armé, lo tensé en la malla, era una malla fina número 60. Se arqueó. Y así empecé con esa madre. Yo pienso que cuando Dios quiere que las cosas salgan, se prestan solitas. Apareció un pata, un amigo, que hace años no lo había visto y se había destampado. Y me enseñó él a usar la mesa lineal, a revelar, a cómo revelarlo para hacer esto. ¿Y qué es lo que me quedó a mí por hacer? Hacer imágenes de 5, 7, 8, hasta 10 colores en almohadas cuadradas para estar a la par con el de sublimado. Pues después fui conociendo a varias gente, de chicos que estampaban, porque cuando yo me iba a comprar la pintura, ahí venía un padre, oye, pero él estampa, mira, oye, te presento, padre, me presenta, hola, mira, él está estampando, quiere consultar sobre esto. Y yo ahí medio palteado, pero la vergüenza al saco, y le decía, ¿sabes qué? Mira, pasa eso. Ah, ya, échale esto, esto, ya. Ya. Me iba a la casa y practicaba. No me salía, volvía, regresaba y volvía a aprender. Le pedía a cada rato a Lucas Rocío. Y así, la única manera, así. Y empecé con la pintura al agua. Cuando quería practicar plastisol, cuenta, no podía porque no tenía la pistola, esta pistola, y porque no tenía la plancha. No te voy a mentir, y que me disculpen todos los clientes que han pasado. Pucha, que he malogrado un montón. Pero yo no te digo un montón, sino un remontón de pedidos. Bastante, demasiado, exagerado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ay. Tuvo que ser así porque no podía pagar a irme a alguien que me enseñe. Oye, ¿por qué? Porque para que tú te matricules en un instituto, aparte de pagar, tienes que dedicarle tiempo. Y yo no podía porque tenía que hacer almohadas y tenía que salir a vender. O sea, no había tiempo para nada. Y sí lo podía hacer, sí avanzaba, sí sacaban colores bonitos, un diseño bonito sacaba, pero había un detalle, el tiempo. Claro, tomaba más tiempo. Entonces dije, no, un año no me voy a aguantar, el próximo año saco este. Y lo hice así, el próximo año saqué puro sublimado. Y como yo en diseño domino un poco más, le di duro. Y tenía gente, tenía cinco tigres que trabajaban para mí. Y a los cinco los abastecía, todos salían en mancha de mi casa, salían con sus paquetes. Me entregaban diario un promedio de 300, 200, 150, 80, 50, cero, nada. Algunos no tenían nada, pero compensaban con lo que sí te daban. Entonces todo eso servía. En un momento, el tema de las almohadas, tú hacías el diseño, separabas el color, fotogrababas, imprimías, armabas la almohada y tenías 5 vendedores que se lo llevaban a vender. Completabas todo el ciclo. Sí, tenía que ser así, no había de otra manera. Al comienzo hubo mucho temor. Mi esposa me decía, cuando yo estaba dedicado solamente a las almohadas y comencé a meterme a lo que es el estampado, llegaba un servicio y yo salía a vender y llegaba y me llamaba, necesito este modelo, yo lo miraba en WhatsApp, pucha, sí, puede venir, ya me dejaba de vender y me venía para acá. Y cada vez era más continuo, entonces llegó un momento en que ya no podía salir a vender. Y habían días que ya no salía y mi esposa me decía, pero David, no ha salido ya a vender. Yo le decía, pero es que he tenido pedido, mira, a ver. No, y sabes qué, le digo, mi deseo era ya salir de la calle. Y ahí fue donde mi esposa vio tu página. Mira, Remy, hay una página de Remy Carlos. Ay, oye, lo hace como una tal Catcher. Yo cuando lo vi dije, su macho, dije,
que así lo hace. Con razón, yo me tiraba 2-3 horas en limpiar una malla de malla número 61, echarle tine y el olor de tine y estar en este plan. He logrado bajar el tiempo hasta media hora, pero aún así es insoportable el olor. Ah, bacán, digo, che, ahora comprarla. Y la compré y la tuve guardada un año, porque no tenía plata para instalar, hacer la instalación. No tenía. No, la instalación de la tina, todo. Claro, no, tú la ves y uno dice, qué pedo, no hay mucha inversión, pero para mí sí era plata, no tenía, y tenía que aguantarme y ver fecha. Y mi esposa a veces me decía, no, que sí, que ya quieres invertir, vuelta te vas a endeudar. Y nosotros sí, deuda tras deuda, cada cosa que tú ves, yo vi, pucha, no sabes cuánto me ha costado. Y la verdad, puse la lavadora y aumenté mi velocidad en limpiar y en hacer pedidos nuevos, ¿no? Ah, qué pedo. 15, 18 marcos en 20 minutos, 30 minutos, ya tengo mi sistema, ya he creado mi sistema de cómo botar todos los marcos en tan poco tiempo. A dedicarme en estas fechas, enero y febrero, al estampado. Esta es la otra opción está ahí y la calle me espera, ¿no? Cada vez que pasan fechas como estas o momentos así, no duden en agarrar mis almohadas y salir a la calle a vender, buscármelas, porque si te sientas. Y para esto pues han intervenido mucha gente. Uy, tengo mucha gente que agradecer. El último ha sido Paul. Hay muchos, ¿no? Pucha, que sentarme a decir, no, el primero que me metió al estampado fue Iván, ¿no? Johnny de Printo, un montón de gente, hermano. Y yo cuando me los topo, cuando yo vendía mis almohadas, yo me digo, oye, causa, toma una almohadita, vale, pero ¿por qué? Ah, tú recibes nomás, ya, yo así, porque así era no tenía manera de agradecerme. Yo estaba con la idea de que quizás ya no iba a pasar nada, ya, de más contratos, ¿no? Pero ha salido llegando por ahí un contrato, me han dicho que es muy posible para mañana. Vamos a ver qué sale, pues, ¿no? Se vive el día a día. Hoy día hubo, mañana, ojalá que más. Empezó sin querer, pues, ¿no? Sin querer, como jugando por las almohadas. Y no pensé que me iba a dedicar a lo que es el estampado.